Luciano. Así es. Hola. Oh. ¿Cómo le gusta eso? El problema de la... Yo soy de Cuba y quiero irme para Italia con mi amigo. ¿Y manicuri? Manicuri. Pero mira para la cámara. No. Ah, ya. Es un video, mamá. Me trae un español para acá para casarme. Ahí está mi amor. Que no lo meta más mal. No tengo ni casa. Así me pone enferma. Dale, dame lo que prometiste. Aquí en Cuba vendiendo, tratando de sobrevivir para mantener a mi familia. Y ahora, venden Malta aquí, joven. Malta, no. Por aquí donde habrá, no hay cerca. Llegate aquí. Ah. Me estás grabando. Yo vengo en construcción civil. Lo que yo vivo aquí y estoy haciendo el trabajo yo mismo. Y entonces ahora para tapar todos los huequitos esto con masillas, como si fuera masa corrida, se tapa y después pintura. Y listo. Esto es parqueador, todo está bien. Y por allá, por tu trabajo, ¿qué tú trabajas? ¿En video? ¿Sí? ¿Y por qué no trajiste una cerveza para acá, para el amigo? Tenías que haber traído una cerveza para acá. Tenías que haberme traído una birra para acá, compadre. Chao, amigo. Azúcar, limón, marrasquino, que es un licor de cerezas, rum y hielo.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte otra vez. Este es un trombón de vara. Está el trombón de vara y está el trombón de pistones. El trombón de pistones es idéntico de trombón, pero tiene pistones, igual que la trompeta. Este es el trombón de vara. Ataque, precisión, igual que el violín. ¿Comprende? Este es el trombón de vara. El trombón de vara, el trombón de pistones, pero este es el trombón de vara. Está el saxo, saxo tenor, saxo alto, saxo barítono, saxo, saxo soprano, ¿comprende? Y así son la familia de diente. Trompeta, está el trifonio, la trompeta, ¿comprende? El trombón. Un instrumento muy bonito, muy pastoso, sonido muy limpio, muy dulce, pero muy difícil, porque es un instrumento atacto a precisión, igual que el violín, no tiene contraste. No tiene contraste, tiene que ser muy preciso, las notas muy exactas. Estudiar mucho porque es un instrumento muy, muy peligroso, muy difícil, con mucho estudio, necesita mucha práctica, ¿comprende? Se tiene que ahí la voy a hacer. Un instrumento muy bello, muy bello, muy bello, muy bello. Muy fundamental en las bandas de concierto, en los grupos, las orquestas, en la Yaván, hacer música americana, mucho jazz, música cubana, ¿comprende? Y así. Y me gusta, estoy contento de lo que hago, de mi instrumento. Y así que aquellos que quieran estudiar este instrumento, que estudien mucho, con amor y dedicación.